se busca a Montserrat Saflocke, 1,5 metros. ¿Qué significa esto? ¿Recompensa? ¡Nona! ¡Nona! La nueva chica. Tienes que despedirla. ¡Es la Monsefuana! Sí, ya sé que es de Monsefú. No, 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 no me estás entendiendo. Es la Monsefuana. La Monsefuana de los González. ¿De los González? Sí. ¿Y qué significa esto? ¿Ya ves? Ahí está. Es el afiche que hizo Joel para encontrarla. Está igualita la desgraciada. No entiendo nada, hijita. A ver, Nona. Esto es lo que yo sé. Esa chiquita es la hijada del señor Lucho, papá de Joel. Pensé que te había pasado algo, pero qué bueno que estés bien, ¿no? Sí. Yo te quería así enterita, ¿no? Muy bonita, como siempre. ¡Joel! Por favor. ¡Joel! ¿No quieres bailar un ratito? ¿Ahora? ¿Ah? Sí, claro, por nuestro reencuentro. ¿Ya? Una bailadita. Ya. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. Es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. Cuando la veo pasar. Bueno, ya basta. Basta, Joel, ya. Ya es demasiado tarde. Vamos. Sí, el señor Peter tiene razón. Pero... Es mi primer día de trabajo. No puedo recibir visitas personales. Nos vemos el domingo. ¿Para tu salida? Para mi salida. Ay, ya, bueno. Que duermas con los angelitos y conmigo al medio, ¿ya? Tú también, Peter. ¡Ya! ¡Fuchi, fuchi, fuchi! Peter, por favor. Es un buen muchacho. Lo que tiene de ocioso lo compensa con su buen corazón. Es muy lindo. En su interior. ¿Y entre ustedes hay algo? Solo una bonita y sincera amistad. ¿En serio? En serio. Buenas noches, señor Peter. Buenas noches, Monserrat. Es una buena chica. Se hace querer en un segundo. ¡Ay, mi madre! Mi madre, la señorita Fernanda lo tomó muy mal. ¡Monserratita! En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar. ¡Ratita! Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar. Si la vieras caminando por el barrio, de seguro que te vas a enamorar. Si pudiera tenerla algún día, yo me moriría por Montserrat. Y dice, tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Y como la muchachita esa se aburría en el Hotel Cielo. ¿Hotel Cielo? Ay, es el hotel donde Joel me llevó a pasar nuestra luna de miel. Uy. Bueno, ¿para qué entrar en detalles, Nona? En fin, la muchachita esa salió a pasear. E Isabela la atropelló. Sí, pero... ¿Y si es un plan de los González para... ¿Para tener un infiltrado en la casa? No sé qué decirte, hijita. Isabela la atropelló de casualidad. Bueno, mi mamá dice que ella se le lanzó encima del carro. No es por defender a esa muchacha, pero sabes cómo maneja tu madre. Claro, y por eso la obligó a traerla a la casa. No, no, la trajo a la casa para evitar que un pequeño accidente se convierta en un escándalo. ¿En serio? Pregúntale a tu mamá si quieres. Sí, eso voy a hacer. Un plan de los González. Esa gente no es tan inteligente. Y menos con Eli Camacho lejos de aquí. Preservativos en un centro comercial y Miguel Ignacio y yo nos estábamos reuniendo para saber cómo afrontábamos esto. Pero me dejaste todo vestido y abortado, cosita, esperando mi sorpresita. Cosito, yo quiero que entiendas. No, déjame solo. Ay. 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 Está en un proceso creativo para su nuevo musical, El Chico de Tos. Mamá, ¿es verdad que Nicolás está repartiendo... Sí, 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 está en un centro comercial, Fer, imagínate con unas mallitas todas
apretaditas y tu padre lo vio, está furioso, destrozado, no sabe qué hacer. Ni una palabra de esto tu nona Fer. No, no te preocupes. Mamá, mamá, ¿por qué trajiste a esa chica? Para que no me denuncie. Pero si tú dijiste que ella se tiró sobre tu carro. Bueno, sí, es verdad, pero ella cruzó la pista y yo estaba distraída. No me quiero acordar de ese episodio tan terrible en mi vida. ¿Pero traerla a la casa, mamá? Sí. Luego de ese incidente misterioso de la desaparición de Nicolás, yo ya no me llevo tan bien con Peter y he traído a Montserrat para que me atienda. ¡Ay, mamá! ¿Por qué vives en otra dimensión? No sé. ¡Ay! ¡Cosito, cosito, por favor! ¡Tienes que escucharme, cosito! Ya me cansé de esto. ¿Dónde está el uniforme de Ermelinda? No sé por qué se me ocurrió decir que yo podría arreglarlo. Pero después esa tipita les pidió trabajo. Yo le di trabajo para saber si su verdadera intención era chantajearnos. Pero no es una chica educada, correcta. Nona, esa hijada del señor Lucho, Lucho González, dos familias, se hizo el muerto. Es una chica modosita, hacendosa y Peter le dio el visto bueno. Claro, porque Peter se puso de acuerdo con Joel para sacarme celos con la mocefuana. Su manzanilla, madame. ¿Qué estás diciendo, Fernanda? Lo que oyes, nona. Quieren que me inflame de los celos porque aparentemente Joel se muere por esa tipita poca cosa. Bueno, los dejo para que conversen. Peter, exijo una explicación.